siete pueblo permite que por confusión nos dejemos instalar ese invasador. Ven, dice el tribunal en su sentencia, decide, primero, admitir en cuanto a la forma el recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por propano y derivado contra la sentencia número 214-2010 dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Segundo, acoger en cuanto al fondo el recurso de remisión descrito en el ordinal anterior y en consecuencia anular la sentencia 214 dictada por la Corte de San Francisco de Macorís. Tercero, revocar, no se anula, son cosas distintas, ¿verdad, doctor? Oigan, revocar la sentencia civil 236 dictada por la Cámara Civil y Comercial de María Trinidad Sánchez. Cuarto, declarar inadmisible, oigan bien, no que nos la rechazaron, sino que nos la declararon inadmisible, la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Pedro Verdera Germán, profesor Amado Mercedes, Natanael Alcántara, Eliani Mariani de la Rosa y comparte contra el Ayuntamiento del Municipio de Nagua, representado por el síndico Inocencio Mercedes Eduardo, doctor Carlos Evangelista. Constitucional se pronunció, nosotros impedimos que se instalara. Ahora tenemos dos nuevos instrumentos jurídicos, lo que ya le dije, que ahora tres con el de los bomberos, que dicen que ahí no procede, que ellos no van a dar objeción y que ellos no van a dar carta de no objeción. No sé si me han entendido respecto a la explicación técnica de la sentencia. El Tribunal Constitucional no le ha autorizado a instalarse. Eso es lo fundamental para nosotros, para que estemos claros.